Vayamos ahora a México, donde se destapó una verdadera cloaca familiar después del tiroteo protagonizado la semana pasada por un niño de 11 años de edad que mató a su maestra y luego se suicidó. Raúl Torres, tú tienes más detalles. El pequeño José Ángel cometió el ataque, pero es una víctima de su circunstancia, quizá víctima de su familia. Su padre estuvo en la cárcel, sus abuelos están bajo investigación. Yo te saludo desde la capital mexicana. José Ángel Ramos, de 11 años, cometió el ataque, pero su padre estuvo encarcelado. José Ángel Ramos también se llama, estuvo en una prisión en El Paso, Texas, acusado de tráfico de metanfetaminas. Incluso desde hace tiempo existe un narcocorrido dedicado al Pollo Ramos. No sabemos si es para el padre o para el abuelo. Escuchemos un momento. Como sabemos, una maestra resultó muerta, también un maestro y cinco estudiantes heridos. Después, el niño se suicidó. Pero la madre del niño murió hace tiempo asesinada, fue degollada. Y las dos pistolas que usó durante el ataque eran del abuelo. Por eso, él fue arrestado. Sin embargo, congelaron cuentas del abuelo, que también se llama José Ángel, por $5 millones, porque encontraron movimiento irregular de dinero en efectivo. Vamos a escuchar a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera. Irregularidades financieras respecto a los ingresos por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal. En la revisión de la casa encontraron 20 armas, algunas de juguete, otras réplicas exactamente iguales a armas de verdad, todas pertenecientes al pequeño José Ángel. Y por si fuera poco, la abuela también es investigada por lavado de dinero y fraude fiscal. Como te decía al principio, víctima de su familia y de su circunstancia. Paulina. Trump ha resaltado que todos nuestros soldados están a salvo, dijo que siguen evaluando opciones para responder y también anunció nuevas sanciones contra Irán, que parece haber cesado.